Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jason y bienvenidos al video de esta semana. Bueno chicos, estamos segundo viernes de mayo y como ya estamos en vísperas del Día de la Madre, hoy les traigo un top de anime orientado a esas madres que en las series animadas nos hicieron una sonrisa y muchas cosas nos compartieron. Y en mi opinión, ¿cómo quedan este top 5 de las madres más destacadas de las series animadas que yo he visto? Así que empezamos. Muy bien, la mamá de Ash, siempre hemos visto, todos los que vieron Pokémon saben qué tan bondadosa es la mamá de Ash, o qué tan descuidada de ver que su hijo se va de viaje Pokémon sin saber si come o duerme, no sé, ¿no? Pero aún así, la mamá de Ash es una de las madres que más recordamos nosotros de nuestra infancia, que de alguna forma se preocupa de su hijo y de su Pikachu, así que se queda en este puesto 5. En el puesto 4 está la mamá de Ichigo Kurosaki de Bleach. Esta es una historia muy triste, ya que la mamá de Ichigo murió por defender a lo de un ataque de un hueco. Es una historia muy triste, ¿no?, de saber cuánto es el sacrificio, el amor de una mamá por su hijo, que no le importó ver ese monstruo tan horrible que era un hueco y salvar a su pobre Ichigo. Por suerte, Ichigo pudo vengar la muerte de su madre más adelante y por esta razón, esta se queda en el puesto 4. En el puesto 3 lo vieron, está Bulma de Dragon Ball Z, la mamá de Trunks. Bulma, sobre todo en el arco de Trunks del futuro, se ve mucho el lado humano y maternal de Bulma. Me gusta mucho cómo orienta a Trunks, animándolo, contándole las historias de su padre Vegeta y sobre todo la construcción de la máquina del tiempo, que es un factor muy importante en el desarrollo de la historia principal de Dragon Ball. Así que por esa faceta mostrada de Bulma, se queda en el puesto 3. En el puesto 2 está la mamá de Nobita. Así, todos los que vieron Doraemon saben quién es la mamá de Nobita, cuando grita Nobita, ordena Nobita, pero sobre todo tiene mucho cariño de madre para este niño problema que es Nobita Nobi. Por toda esa paciencia, por todas las risas que nos ha sacado la mamá de Nobita, se queda en el puesto 2. Y en el puesto 1, la mamá del anime más famoso, por eso es la mamá más famosa de los animes, es Milk. Milk es muy preocupada por Gohan, extremadamente preocupada por Gohan, por sus estudios, por todo lo que nos hace reír, sobre todo en el doblaje latino, que es un verdadero mate de risa. Y vi esa preocupación que Milk demuestra por su hijo y luego por su otro hijo Goten, hacen que para mí Milk sea la mamá más interesante del anime y se lleve este top. Pero Gohan se ha esforzado mucho y es por eso que lo hago estudiar 8 horas diarias. Esta es la recompensa. What the fuck? Y nada más chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que lo hago en base a los animes que yo he visto. Así que si tú has visto otros animes donde salgan otras madres, déjame en los comentarios para compartir con todos. Gracias a todos. Sigan los consejos que ya conocen. Y conmigo será hasta la próxima con el avance. Muchas gracias chicos, saluden a sus mamás, que pasen un excelente día y si su mamá lamentablemente no está con ustedes, se fue al cielo, recuerden siempre, vivan lo mejor versiones de su mamá, lo mejor de su mamá que les haya enseñado, vívanlos y sigan adelante. Así que yo también les deseo un feliz día a mi mamá y nos vemos. Bye. Mamita.